de Anaheim, California. Nos vamos a salir en la salida 29, que se llama Raymond Avenue, que es esta que sigue. Ahí nos vamos a salir. Y ahí cerquitas está el lugar. Ahí está la compañía de Americo. Pégale, Camaro. Aquel Chevrolet Camaro. Espérate. Tranquilo. Me parece que es aquella compañía. Si no es allá. Allá. Pero por ahí va a ser. Por ahí va a ser. Nos dieron la puerta número 10. Y tuve que poner el reefer en 10 menos 0. O sea, bajo 0. 10 bajo 0. Así lo tuve que poner. O sea que esta carga va a ir congelada. Es que estos aquí tienen muchas cargas congeladas. Así es que vamos a gastar diésel. Ay, Dios mío. Vámonos haciendo menos ya de aquí, de este lugarcito. La ciudad de Anaheim, California. Hay que pegarle carrera ahora sí. Hay que irnos ya. Porque ya es hora de irnos. A ver qué, aquí le vamos a dar para acá hacia la derecha. ¿Dónde está el freeway? Bueno, aquí está el freeway, aquí a la mano derecha. Nada más que tengo que buscar el 5. Yo creo que ese nos va a llevar al 5, creo yo. No sé por qué me está diciendo que me vaya a la izquierda, la señora sargento. No le alcanzo a entender. Pégale. ¿Qué este merito fue? Ni que fuera la piñata, o sea, negro. Pero bueno. Gracias, chavalón. In 200 feet, take the entrance to the right on CA 91 West Los Angeles. Okay. Ahí está, ya me dijo que me metiera aquí. Y aquí nos vamos a meter. A ver si no va el tráfico. Color de hormiga. Aquí es donde nos tocó venir a dejar la carguita. Estamos en la ciudad de Modesto, California. Aquí en una compañía que se llama Winco Foods. Así se llama esta compañía, Winco Foods. Está grande, está todo alrededor, todo alrededor la compañía. Ahí está, miren. Ahí dice la traila, Winco Foods. Ahí está. Ahorita de aquí nos vamos a la ciudad de Fresno, que es donde vamos a levantar la carga de regreso para allá a la ciudad de... ¿Dónde vamos a tirar? No me acuerdo si en Ontario, no me acuerdo. Ahorita vemos a ver dónde es el lugar. Por lo pronto aquí nos estamos aventando este recorrido, que está larguito el tirón para salir. Miren, parece que está una carretera aquí. Ese lugar es para cuando llega uno temprano. Ese espacio es para estacionarse. Ya si no le dan puerta luego uno, le hablan por teléfono. Mientras ahí uno está durmiendo bien a gusto, y entonces sí, recibe uno la llamada y ya vete a la puerta tal y número. Y ok, ahí vamos, bien encierrados. Aquí nos vamos a reportar. Vamos a entregar los papelitos. Denme tantita chance. Bueno, vamos a cerrar las puertitas. Vamos a chequear aquí que tengamos suficiente combustible. Porque esta carga que traíamos venía trabajando prácticamente
10 grados bajo cero. Así es que venía gastando mucho diésel, mucho combustible. Miren, quedó sucia la traila. Pero bueno, pues no nos queda de otra más que darle una limpiadita. Ahorita por lo pronto hay que acelerar motores, porque se nos hace tarde. Entonces sí, está canijo. Vámonos. Estamos a 2 horas del lugar de los hechos. Ay, hijo, ¿por dónde me está diciendo que me vaya? Me está diciendo que vaya por acá. A ver. A ver, está diciendo agarra el 99. 99 hacia el sur, sí, Pinceton. Bueno, yo pensaba darle hacia acá, hacia acá, pues, para acá. Pero me está mandando para acá, de este lado. A ver qué. No sé si darle por allá, como me está diciendo. O darle para acá, hacia la derecha. Que sería para mí mejor, porque si le doy para acá, a lo mejor me mete mucho allá a los pueblitos y está canijo. Mejor vámonos por acá, que ya conozco. Okiroki. Ahora aquí doy vuelta y aquí derechito nos saca a la carretera. Así es que, ¿para qué nos complicamos la vida? Oso negro. Así es, Roboam. Mejor dale por donde sepamos. Por donde tú y yo quedemos, así de esa manera. Ok, está muy bien, oso negro. Pégale carrera, pues. Vámonos. Saluda ahí a la audiencia. Y saluda a todos los colegas. Claro que sí. Hola coleguitas, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo se encuentran? Échale ganotas, aquí les mando un saludito. Ahí también les mando un saludo, Robamos Horno. Y aquí con ustedes el oso negro, claro que sí. Bueno, aquí seguimos, al pendiente. Les comento que cuando vine por primera vez aquí a entregar carga, ya tiene algún tiempecito, esta es la tercera vez que vengo. Pero cuando vine por primera vez, no hallaba dónde estacionarme, no encontraba dónde, porque aquí donde sea dice prohibido estacionarse, no estacionarse, anytime, en ningún momento. Así como les dije en el video anterior por ahí, que hasta les enseñé el letrero donde decía que no estacionarse. Así también acá, de la misma manera, todas las calles, cualquier lugar donde hubiera querido pues estacionar el camión, no se podía. Entonces, pues, me orillé por ahí, pero andaba, no había yo dormido, eran como las 2 de la mañana. Yo entregaba como a las 5 de la mañana, quería dormir un rato. El caso es que me la pasé ahí, pues, preocupado, bien orillado ahí en algún lugar y sentado aquí donde estoy, no me fui ni a la cama. Y aquí estaba, cada rato despertaba. Y dije, no va a ser que venga ahorita el señor oficial a fastidiar, oso negro, quítate de aquí. Aquí no es para estacionarte. Entonces lo que yo digo, ¿dónde nos vamos a estacionar? Fue la primera vez que vine. Yo no sabía que en la parte de adentro ellos tienen lugar, espacio, tienen para estacionarse. Pero la cosa está que tampoco sé cuánto tiempo antes puede uno llegar ahí. Se me ha olvidado preguntarle. Yo creo que para la otra que venga les voy a preguntar. A lo mejor puede uno llegarle unas 3 horas con anticipación. Y ya se reporta uno y da el número de teléfono y ellos le llaman a uno. Y ya. Creo yo que así es el asunto. Pero bueno, por si sí o si no, ya vamos aquí buscando carretera. 900 feet. Turn right on Mitchell Road. Muchas gracias, señora sargento, la Mitchell Road.
que viene siendo esta callecita que viene aquí a continuación. Aquí le damos a la derecha entonces, y allá adelantito está la entrada para la carretera. Claro que sí. Ah, miren nada más el sonido, qué bonito. Qué bonito sonido, qué bonito. No hay aquí si pasarme o no pasarme. Yo creo sí. Vámonos, vamos, 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 vamos. Pega, 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 carrera. Ahí está. Curve warning ahead. Ah, gracias. In a quarter mile. Que hay una curva allá de la esquina. CA 99 South. Esta es la curvita que les digo. Para que vean que me anuncia todo la señora sargento. Y aquí miren así, derechito, derechito nos introducimos al freeway. Así es que hay que meterle la pata ahorita, porque para atrás, pero si vienen cerrados, ya que no traemos carga. Y sí tenemos ahí libre el espacio. Allá vienen dos troques, pero ahí está. École, cua. Vámonos. Ahora sí, derechito, derechito como una flecha. Ahí viene el tren pasajero. Miren. Ahí para que lo vean. Es el tren pasajero. El Amtrak California. Va despacito ahorita. Pero no, hombre, ya nada más sale a terreno libre y agárrense porque se van a volar pelos. Me paré aquí en este lugarcito porque le di una sopleteada a la traila y ya quedó. Estoy viendo que aquí tienen carros viejitos también, ahí. No sé si se alcance a apreciar. Pero bueno, vámonos ya porque si no luego se nos hace tarde. Ya casi estamos por llegar. Vemos que aquí la callecita está muy, muy dispareja. Ahí en la Hamilton, ahí voy a dar vuelta a la derecha. Es en la siguiente, creo yo. Vamos a darle aquí. Ok. Ahí están las vías del tren. Ah, muchas gracias, señora sargento. Ya me está diciendo entonces cómo le vamos a hacer aquí. Allá tal vez tenga que ampliarme un poco porque desde aquí estoy viendo que está algo estrecho ahí el lugar para dar vuelta. Les digo una cosa, aquí yo ya vine. Sí, aquí me parece que yo ya vine una vez. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ahí viene el señor de seguridad. Sí, 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 yo ya vine aquí. Qué suerte la del oso negro hoy en este día. Ya me cargaron. Vámonos. Hay que pegar carrera, como dice el oso negro. Nada más que aquí tengo que hacer esta maniobra. Porque allá donde me cargaron, ahorita les voy a enseñar, no puedo salir porque me estorba una bardita que estaba a mi lado derecho. Ahorita así como vaya, me va a quedar a mano izquierda y les voy a señalar. Me dieron la puerta 1. En 400 quedé feet, muy pegado a la pared. Approaching destination on the right side. Está in 190 feet. In 300 feet, para dar turn vuelta right a la derecha, East Hamilton no Avenue and then. Approaching destination on the right side. In 190 feet. Ay, Dios mío. Esta señora sargento. ¿Qué trae la señora? Anda trabajando, anda muy trabajadora. Ahí está pasando ahorita el trenecito acá de este lado. Turn left. Ahí miren,
A ver si alcanzan a ver esa puerta, la que está desocupada, la que miran desocupada aquí derechito. Esa es la que ahí me estacioné, entonces no había espacio para venir para acá porque estaban pasando carros. Entonces lo que tuve que hacer es esto que hice. Bueno, vámonos, 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 vámonos. Aquí para dónde le vamos a dar, este, señora sargento, para la izquierda, ¿verdad? De donde llegamos. Por donde llegamos, mejor dicho. Ay, que no vaya a pasar el tren ahorita. Esta cruzadera de tren aquí está peligrosona, ¿eh? Allá viene el tren otra vez. Alcancé a ver la luz del tren. Oh, no, es un carro. Bueno, aquí le vamos a dar derechito, ya vamos a dar vuelta en la Church Avenue. Y luego vamos a dar otra derecha, me parece. Otra derecha. Aquí adelantito está la Church, dice la señora sargento. East Church Avenue, al este, yo voy a dar vuelta al este. In 600 feet. Aquí damos vuelta a la izquierda en la South Golden State Boulevard. Colecuá. Nada más que hay que esperar la luz en verde. Aquí ya se puso la luz en verde. Ahora hay que esperar a que pasen los carros que vienen de allá para acá. Vamos, 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 vamos. Ecolicua. Allá, por allá vamos a agarrar la carretera. Ay, Dios mío. Estas tripitas me traen, pero si bien. Me traen bien atolondrado. Ahí va el señor oficial. Va bien enfierrado, chavalón. Que le vaya bonito al señor oficial. Sí, yo soné, eso dice porque. Turn right on East Jensen Avenue. Que no te ha dado ticket, pero espérate que te dé ticket. A ver si le dices que le vaya bonito. Entonces aquí le damos por este lado. Nos abrimos también para no banquetear. Y hay que tener cuidado que no vengan. Que no vengan carros de acá de este lado. Miren, ahí es como un yonque, ahí enfrente. Pick and pull, dice. Es un yonque. Exactamente, allá enfrente. Es un yonque. Vamos, 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 vamos. Dale, dale. Tranquilo, tranquilo, sonegro, tranquilo. No te me pongas rejego. Y yo que ando buscando ñoque para agarrar una partecita. Pero hay después, hay después. Aquí cruzamos el. In 600 feet, take the entrance to the right on CA 99 South. Ok, cruzamos aquí entonces. Así. Y aquí vamos a hacer como un círculo. Un círculo así. Completo y nos metemos a la carretera. Aquí está la 99, la carretera 99 hacia el sur. Miren, así, así el círculo, un círculo bien hechecito. Y ya, a ver si no agarramos tanto tráfico aquí. No creo que ya no, ya no creo que agarremos tanto tráfico. El traficar lo dejamos allá atrás. Aquí ya vamos a ir un poco despejadones. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos trata el tráfico por aquí. Entonces aquí andamos saliendo de la ciudad de Fresno, California. Saludos a todos los que miran los videos del Oso Negro, que están radicando, viviendo aquí en la ciudad de Fresno, California y sus alrededores. Los mejores deseos para todos ustedes, mis amigos. Échenle ganas. Ahí pongan, dejen un comentario si es que están viendo este video. Digan, ok, Oso Negro, aquí estamos al pendiente.
Ahí estamos, pues. Échenle ganas, ya malones.